Dos reclutas cubanos retenidos en Nassau, Bahamas, dicen tener noticias de que el gobierno de La Habana busca su deportación. Los jóvenes temen por sus vidas. Ricardo Quintana está en la sala de satélites con la noticia. Ricardo, cuéntanos. Bueno, pues en el mes de junio tocaron tierra en territorio de Bahamas. Desde entonces se hallan recluidos en un centro para ilegales. Hoy, bueno, dicen tener noticias de que La Habana los quiere de vuelta. Queríamos hacerle este video para comentarle algo que nos enteramos hoy en la noche. Desde el centro de detención Carmichael Road en Nassau, Ángel Luis Llorente y Joycelandia Alfonso manifiestan temor a la deportación, a juzgar por la noticia que acaban de recibir. Nos enteramos hoy en la noche que los cubanos que fueron deportados el pasado jueves en Casablanca, en La Habana, comentando acerca del caso de nosotros, un capitán de G2 que estaba escuchando la conversación le enseñó un formulario con la planilla de nosotros, con la foto de nosotros y todo lo que nosotros habíamos hecho. Ángel y Joycelandia, que cumplían el servicio militar en las tropas guardafronteras, el 5 de junio último salieron del norte de Morón a bordo de una embarcación propiedad del Estado cubano. Aquí venir a nuestras vías, violan nuestros derechos, no nos hacen entrevistas, nadie nos viene a ver y nos espera una larga condena en Cuba. Luego de 10 horas de navegación, la lancha se averió y recalaron en un cayo del territorio de Bahamas. De allí fueron rescatados por un guardacostas de Estados Unidos que los entregó al centro de detención en Nassau. Nosotros tememos a que nos vayan a devolver a Cuba. Si regresamos a Cuba, peligra nuestra vida y nuestro futuro. Debido a que podemos enfrentar una gran condena con una gran cantidad de años y no es lo que queremos. Llorente, de 21 años, dice que se desempeñaba como chofer del jefe de guardafronteras en la región central de Cuba. Alfonso, de 19 años, cumplía servicio en una patrulla para detectar drogas e ilegalidades. Ambos vivían en la ciudad de Ciego de Ávila. Nosotros damos la vida por ese gobierno y después estas palabras puede que perjudiquen nuestras vidas porque estamos diciendo algo grande, porque el delito que hicimos en Cuba es una cosa muy delicada. Los dos jóvenes apelaron a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y por lo menos en una ocasión dicen haber sido entrevistados por funcionarios de esa entidad. De ser devueltos a Cuba, los dos reclutas podrían ser acusados de traición, un delito castigado con la pena de muerte. Sin embargo, Alejandro, desde el año 2003, La Habana ha aplicado una moratoria de facto a la pena máxima. Vuelvo contigo.